de 3 años, esos 3 años, y yo creo que no se terminaban nunca. Tenía unas ganas locas de volver a esa Mérida que me vio nacer, bueno, que vio nacer el Belén de San Félix, gracias al amigo Luis Valiente también, pero que empezamos en aquella ermita antigua con 40 metros, y ya ves tú la que tenemos aquí, Lía, con 40 o 50 figuras, y tenemos más ya de 6.000 figuras aquí en este Belén. Un Belén clásico, un Belén de esos auténticos, como dice la gente, donde hay de todo, donde te puedes encontrar de todo. Lo que pasa es que yo le hago un guiño a mi Extremadura. En el Belén de San Félix está cargado de monumentos extremeños, pero de toda Extremadura. Este año la novedad quizás sea el guiño que le hago, que le han hecho los españoles a Malpartida de Cáceres con ese premio que le han dado a ese rincón tan bonito. Pues yo también le voy a hacer un guiño con algo parecido. Y bueno, lo de siempre, las faenas, las labranzas que hay de olivareros, esos monumentos, como te he dicho, Puerta Palma, no puede faltar, la Marta y Santa Eulalia tampoco puede faltar, el Arco Trajano, bueno, un montón de detalles, muchos, muchos extremeños. Y luego, pues lo natural que es, porque si te das cuenta, las casas, los castillos, son como lo que yo he visto por esa tierra de Judea, que también he ido por ahí, pues he querido reflejar un poquito lo que era esa época, aunque hay cosas más modernas, porque hay gente que dirá, ¿y qué pintan los barrocos? Bueno, ya eso ya existía cuando nació Jesucristo, es que hay muchas cosas por ahí que ya existían, lo que pasa que chocan un poco, ¿no? Que lo más bonito que podemos encontrar también son las escenas bíblicas, que nos faltan, la Anunciación de María, la Anunciación de los pastores, los Reyes Magos, los santos inocentes, Herodes, que sale de un castillo enorme y dice, quiero que maten a todos los niños. Bueno, pues todo eso también está por aquí. Bueno, y guiños, muchos guiños que hay, que le gusta a la gente encontrar en el Belén de San Félix, por eso es el Belén de San Félix. Yo lo que más me gusta, como bien te quería comentar, es que me gusta, aunque sea muy grande el Belén, me gusta hacer un nacimiento muy grande, donde realmente resalte, lo que más resalte del nacimiento sea el nacimiento del niño, donde nace el niño Jesús. Lo más importante en un Belén, ¿no? Es lo más importante en un Belén, porque a veces te preguntan, oye, he visto un Belén que por ejemplo, hay un oasis, o yo que sé, una huida de Egipto con Cleopatra y con todo aquello, gladiadores, digo, muy bonito. Dice, pero he visto un Belén que era una casita pequeñita. No, no, yo lo hago al revés. A mí me gusta el nacimiento que sea lo más grande. Y este año lo he querido meter una especie como de dolmen, como también tenemos dolmen en Extremadura, algo por el estilo. Te estoy dando muchas pistas, así que haciendo siempre guiños a la tierra extremeña. Sí, a nuestra tierra. Yo empecé sin matanza en el Belén, porque claro, como decían que eso estaba prohibido en aquella época, pero cuando he visto que en otras regiones ponían matanzas, digo, anda, con lo importante que es la matanza extremeña, con los buenos cerdos que tenemos, jamones y toda esa historia. ¿Cuánto tiempo te ha llevado construir este Belén y cuántos metros podemos encontrar de Belén? Pues casi 500 metros y un mes. Aquí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, pero con la satisfacción, como te he dicho antes, que como de volver a Mérida, para mí ya era muy importante, porque igual que la gente me quiere, yo también los quiero a ellos, ¿no? Otros años hemos encontrado animales vivos y tal, ¿se vuelve a repetir? Sí, porque lo que te comentaba, el Belén de San Félix y los pájaros vivos, creo que tampoco a lo mejor sería, porque los niños vienen corriendo todos a ver, ay mamá, mamá, si hay pájaros, y cantan, hay unas gallinitas también por ahí para que disfruten, y parece mentira, pero eso atrae mucho al niño. Mamá, mamá, vamos al Belén, y así vemos los animales, y vienen todos los días, todos los días, todos los días. Las piezas son mías, todas, todas. Lo que pasa es que algunas las he realizado yo y las he pasado, yo digo que las paso por la UBI, porque le doy ese movimiento. Si hay una persona que está, un hombre que está arrodillado cogiendo aceituna, no puede
no se encuentra. Entonces me tengo que meter yo con un cúter y empezar a desguazarlo y luego ponerle esa tela que se le parezca a los hebreos para adaptarlo a ese movimiento que tiene un hombre de rodilla, un hombre de lado, un hombre mareando, un hombre pescando. Hay muchas cosas que las he tenido que adaptar. Y luego hay unas figuras que me traen mucha gente, de esas que no quieren, y lo que hago es, le pongo tela, la disfrazo un poquito y bueno, dan el pego. Y eso, luego cuando vienen con las amigas, y de mira, si esa es mía. Contentísimo un año más. Y bueno, ahí viene la gente, viene esa persona. Enhorabuena por tu trabajo y lo enseñaremos en televisión también. Gracias.